Pues el chuponcito apuntado, a ti no te va a tocar. Ay, estoy pintado, ¿qué? Sí. Sí, está pintado, carnal. Bueno, ya chingas un chiste. ¿Un chiste? ¿Ah, ya estamos al aire? Sí. Ah, yo pensaba que estábamos adentro. Sí, sí. Salió como el güey de. A mí López Dóriga me la pela. Y el pinche puto del Carlos Loret me chupa los huevos. ¿Estamos al aire? Avísenme. ¿Se oyeron mis injurias? Mis maldiciones. ¿Mis maldiciones se oyeron? ¿Cuántas maldiciones dije? ¿Tres? ¿Dos? Dice, si se oyeron, que la... ¡Qué caray! ¡Pendejo! Así saliste ahorita. Bueno, bueno, ahí va. Estaba... Imagínense el arca de Noé. Ah, no, pero primero está Noé, en el tiempo de Noé, Noé está acostado así. Y de repente se levanta y... No puede ser. ¡No puede ser, vieja! ¡Vieja! ¿Qué quieres? ¡Me espantas! ¿Qué quieres? Me habló Noé, me habló Dios, pero... Ya, aguanten, se me ganó. Te ganó el sentimiento. No me agarré, vieja, no me agarré. Se dilata. Se le landa. Háblame, Dios. Déjame. Me está ganando la risa. Y la vieja le contestó: el pirata no se ríe. No, vieja. No le hagas caso a los que están aquí. Escúchame a mí, vieja. Me habló Dios. ¿Qué te dijo? Me dijo que hiciera un arca, que consiguiera dos animalitos de cada uno y que los metiera por un diluvio que va a venir. Ay, viejo, pues ya sabes. Hazle caso a Dios, hazle caso. Vieja, vamos a construir. Construye el arca y empieza los animalitos. 1, 2, 3, o 2 de cada especie. Ahí van dos parejitas y de repente ya están adentro. Vieja, ¿y cómo le vamos a hacer para que no se reproduzcan? Ay, viejo, pues córtale la cochinada y ya guárdalas y ya cuando salgan se las das para que no se reproduzcan. Está bien, se las voy a cortar. Se las corta, Noé, y ahí las pone en una caja y empieza el diluvio. Y de repente pasa el diluvio ya, pero regresa Noé. Vieja, ¿qué crees? Todas las cochinadas se revolvieron. Ay, viejo, pues dáselas como salgan, así al aventón como salgan. Y empieza a dársela, Noé. A ver. Y al del hipopótamo le da el del jirafo. Al del rinoceronte le da el del búfalo. Y agarra el changuito, le toca al del burro. Y agarra el changuito. Este no es mío. Y dice la changuita, cállate, baboso. ¡Chupadito! Así llega un cabrón y ya sabes, bien pinche mañoso. Ahora sí, cabrones, miren, aquí les traje su gorra. Nada más, pónganle su gorra, cabrón. ¡Bien! ¡A huevo! ¡Ponte su gorra! ¡Repóntela ahí está, mira! Y todos los de la banda, uno en la presentación, ¿no? El ejército. Póntela, carnal, póntela, ahí está, mira. Está la gorra, chingada. Ahora sí. Y el culero, ¿no? Se la pone así. Y este... ¡Picha cula! Está el güey de acá, ya sabes, viendo a su vieja acá, de esos güeyes que se quieren coger a su vieja, la de a huevo, ¿no? Y dice, ¿qué le invento a esta pinche vieja, man? ¿Qué crees, vieja? Se me olvidaron mis llaves, no sé en dónde las dejé. Tengo desaparecidas mis llaves, ¿me puedo quedar aquí a dormir contigo? Y dice, ay, sí, por favor, es que fíjate que me está bajando para que me apapaches. ¡Ay, ya las encontré!